Gran expectación y optimismo reina en Ancud tras el inicio de la licitación del proyecto de reposición del hospital local. Será el recinto de salud más grande que contará la provincia de Chiloé y que quintuplicará la capacidad que hoy tiene el actual edificio, cuya inversión para su construcción supera los 68.200 millones de pesos. En este momento ya las empresas pueden revisar las especificaciones técnicas y administrativas, los requisitos para poder, ¿no es cierto?, postular y construir el hospital de Ancud. Está también, ¿no es cierto?, el monto, los plazos y cuando efectivamente se cierran las ofertas. Esperamos tener empresas interesadas en construir el hospital de Ancud. Sabemos que es una obra importante. Es uno de los hospitales más grandes de la provincia de Chiloé, tiene más de 20.000 metros cuadrados y por lo tanto es un tremendo desafío también para las empresas poderlo construir. El nuevo hospital contará con un recinto especial de espera para los pacientes y familiares que vienen de los sectores rurales, con una sala más cómoda y acogedora, además de otra sala con pertinencia cultural ubicada en el primer nivel destinado a usuario de comunidades indígenas asociado a una oficina con facilitador intercultural. El proyecto contempla también equipamiento y tecnología de punta, aumenta de 72 a 109 las camas, a eso se suman 4 pabellones y medicina hiperbárica, convirtiéndolo en el futuro recinto de salud de mediana complejidad más moderno de la isla. En primera etapa, una inversión de más de 68 mil millones de pesos, lo que de alguna forma nos trae una tremenda alegría desde el punto de vista de Chiloé, desde Ancud, a una obra tan esperada, tan necesaria para lo que es la dignificación de las personas y de las familias, como lo ha pedido la Presidenta de la República, en avanzar en los proyectos que tienen que ver con la salud. Especialmente hoy día, el hospital más grande de la red, que va a ser el Hospital de Ancud. Los antecedentes de la licitación se encuentran ya disponibles hasta el 5 de septiembre, plazo final para que los interesados presenten sus ofertas para este mega proyecto de salud que beneficiará a los más de 52 mil habitantes de la comuna de Ancud y zona norte del archipiélago. Si todo marcha bien, de acuerdo al cronograma, las obras deberían iniciar su construcción antes de finalizar este año, con un plazo de ejecución de 3 años.